Salud TV. En nuestro segmento de odontología tenemos la participación del doctor Alejandro Barrios Noel, quien une la más avanzada tecnología a una amplia experiencia. Tres títulos universitarios respaldan sus trabajos para brindarte los servicios de blanqueamiento de dientes manchados. Te presentamos fotografía de casos reales para que veas la calidad y la diferencia de los servicios, luciendo así una sonrisa radiante y atractiva. Cambiamos la apariencia de tus dientes pequeños, aumentando tu seguridad para que sonrías con plena confianza. Coronas de porcelana para dientes destruidos o deteriorados, para que recuperes la naturalidad de tus piezas dentales. Limpieza dental para remover el sarro de tus dientes, quitando los problemas del mal aliento y dejando en tu boca una sensación de frescura. Visítanos en Primera Calle 5-28, Zona 1, a la par del Colegio Liceo Guatemala de Malacatán, San Marcos. Reserva tu cita al 7776-9423 y 4090-7660. Clínica Dental ADEC del doctor Alejandro Barrios Noel. Un saludo a todos los televidentes, bienvenidos a su programa Salud TV. Yo soy el doctor José Alejandro Barrios Noel, cirujano dentista y especialista en endodoncia. En el tema del día de hoy les voy a platicar un poquito sobre lo que son las coronas de porcelana. Y también la variedad de coronas de porcelana que existen. En realidad, las coronas de porcelana son restauraciones que lo que vienen a hacer es a reponer la función y la estética de piezas que han sido deterioradas, ya sea por caries o por tratamientos a veces muy, muy extensos, o también por algún traumatismo que haya tenido el paciente y pues que se le haya fracturado gran parte de una pieza dental, ¿verdad? Muchos pacientes cuando asisten al consultorio dental y uno les menciona que necesitan realizarse una corona, piensan que es una restauración de oro o que hay quienes me dicen, ay, no, me va a poner un filete o algo así. Entonces son restauraciones que son completamente antiestéticas de lo que se tendría que utilizar en boca, ¿verdad? Años atrás, y tal vez por la cultura de algunos lugares, pues habían personas que utilizaban este tipo de restauraciones, ¿verdad? Pero estas son restauraciones que no son más que dañinas para las piezas, ya que en estas restauraciones ahí sí que se contienen márgenes en los que se pueden alojar restos de alimentos, bacterias, que lo que hacen es que se empieza a formar una caries, ¿verdad? Entre la unión de la pieza dental y los bordes de la corona. Entonces, en la actualidad, las coronas que se están utilizando son coronas que vienen a cumplir parámetros tanto funcionales como estéticos, ¿verdad? Entonces son coronas que vienen a reponer la naturalidad de una pieza dental. Existen varios tipos de coronas de porcelana. Ahí sí hay varios tipos, hay infinidad de tipos de porcelana también. Pero en el tema del día de hoy me voy a centrar un poquito específicamente en lo que son las coronas de metal porcelana y las coronas libres de metal. Esas más que todo son las dos variantes que más se utilizan actualmente en la odontología contemporánea. Y algo muy importante es de que en el tema de hoy vamos a exponer un poquito acerca de las ventajas que podrían tener y también así como sus desventajas de cada una de las coronas, ya sea de las libres de metal o también como de las de metal porcelana. Las coronas de metal porcelana, como su nombre lo indica, son coronas que llevan una base metálica. Esta base metálica le da soporte y resistencia a la porcelana. Entre sus ventajas, y ahí sí que la considero una principal ventaja, es de que las coronas son altamente resistentes. Entonces estas se consideran ideales para la reconstrucción de piezas posteriores, e incluso se pueden utilizar para la fabricación de puentes fijos en los que se requiere reponer más de una pieza dental. La única desventaja con la que cuentan estas coronas es que por la misma base metálica que llevan, al colocarlas en boca, donde existe un ambiente de humedad, ahí por la saliva, es un medio húmedo,
Entonces, el metal produce una oxidación. Esta oxidación es un proceso normal. No es que el material sea malo o deficiente, pero esta oxidación lo que provoca es que en la unión entre la corona y la encía se empiece a presentar una pigmentación. Esta pigmentación se hace más notable cuando las coronas son realizadas en la parte de los dientes frontales. Esta pigmentación es una pigmentación que viene a ser como un color grisáceo. Entonces, es por esta desventaja que se crearon las coronas libres de metal. Las coronas libres de metal, al no contar con esa base metálica, son coronas que son mucho más estéticas y no causan esa pigmentación sobre la encía. También son coronas que pueden ser bastante resistentes como para realizarse en cualquier sector de la boca, tanto de la parte de enfrente como de las molares, ¿verdad? Dependiendo también de qué base lleven las coronas libres de metal, también pueden ser utilizadas para fabricar puentes fijos que restauren más de una pieza ausente en boca. Las coronas libres de metal son coronas que se recomiendan más para el sector anterior, ya que brindan una mayor naturalidad también y un parecido a las piezas dentales. Ahí sí que se podría decir que las coronas libres de metal vienen siendo tal vez los tratamientos restaurativos más similares a las piezas dentales. Estas características de las coronas de porcelana, yo pienso que la verdad sí es muy importante que ahí sí que incluso su dentista de confianza se lo explique en su consultorio, ¿verdad? Ya que son coronas que con el paso del tiempo, las coronas de metal porcelana van teniendo esa repercusión de la pigmentación de la encía, ¿verdad? Por la oxidación. Como lo dije anteriormente, las dos coronas ahí sí que son muy buenas. Las dos tienen ahí sí que sus grandes ventajas. En sí, la oxidación que producen las coronas de metal porcelana no es que sea un material malo o deficiente. Ahí sí que es un proceso natural, digamos, que al poner un metal en un medio húmedo, el metal va a sufrir una etapa de oxidación. Entonces, por eso es que se llega a percibir esa pigmentación grisácea, ¿verdad?, entre la unión de la corona y la encía. Una de las principales ventajas de realizarse las coronas de porcelana, ya sea de metal porcelana o las libres de metal en nuestro consultorio, es que nosotros acá contamos con equipo con el cual, por ejemplo, si las coronas que se realicen no le quedan al paciente, por ejemplo, como que tan similar a sus piezas dentales, nosotros acá contamos con equipo para cambiarle el tono y la forma también a las coronas. Entonces, con esto lo que nosotros logramos acá es realizar restauraciones mucho más estéticas en boca, ¿verdad? Mucho más naturales, que es lo que actualmente pues el paciente está demandando, ¿verdad? Que las piezas ahí sí que artificiales sean lo más parecidas a sus piezas dentales naturales, ¿verdad? Espero que este tema pues haya sido de su completo interés. Por cualquier duda, comentario, sugerencia, nos puede enviar un mensaje de texto al 4090-7660. Si no, pues nos puede escribir a nuestros contactos de Facebook, nos encuentra como Clínica Dental ADEC, o en Twitter como @dentaladec. Por cualquier comentario, pues estamos para servirles. Y no deje de sintonizarnos la próxima semana con otro tema que va a ser de su interés. Salud TV. En nuestro segmento de odontología tuvimos la participación del Dr. José Alejandro Barrios Nowell, quienes unen la más avanzada tecnología a una amplia experiencia. 3 títulos universitarios respaldan nuestro trabajo para brindarte los servicios de diagnóstico con cámara intraoral, limpieza con ultrasonido, coronas y puentes en porcelana, blanqueamiento dental láser, prótesis flexibles, radiografía dental, ortodoncia estética, tratamiento para piezas retenidas, apicectomía o cirugía endodóntica, cirugía de cordales, tratamientos de endodoncia, restauraciones estéticas. Visítanos en Primera Calle 5-28, Zona 1, a la par del Colegio Liceo Guatemala de Malacatán. Reserva tu cita al 7776-9423 y al 4090-7660. Clínica Dental ADEC del Dr. Alejandro Barrios Nowell. Salud TV.
En nuestro segmento de pediatría, tenemos la participación del Dr. Gerson Ramírez Ramos, quien se especializa en recién nacidos durante el parto, control del crecimiento y desarrollo, administración de vacunas, atención del niño enfermo y hospitalización, y todo lo relacionado con la niñez y adolescencia. Le surtimos su receta con medicamentos a muy bajo costo, laboratorio clínico, anexo. Para su mejor comodidad, atendemos a pacientes afiliados al seguro EPSS, ubicados en la Clínica Medisur, en Cuarta Avenida 6-115, Zona 2, Cantón Victoria de Malacatán, San Marcos. Reserve su cita al 4044-3055, 4291-7060 y 5703-3233. Doctor Gerson Ramírez Ramos. Amigos televidentes, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en el segmento de pediatría, en su programa Salud TV. Vamos a seguir tratando temas importantes para la salud de sus niños. Como lo habíamos platicado en la semana anterior, les había mencionado que se iban a seguir tocando los temas relacionados a diarreas. Entonces, en esta semana vamos a hablarles un poco sobre lo que es las diarreas, aunque el tema de diarreas es un poco extenso, pero vamos a ir tratando la manera de, conforme vayan pasando las semanas en los diferentes programas, vamos a ir viendo las diferentes diarreas. Entonces, en esta ocasión vamos a platicarles en primer lugar sobre lo que es el concepto de diarrea. Para empezar, podemos decir que diarrea es todo aquel aumento en el número de las evacuaciones de un niño en el día o la disminución de la consistencia, ¿va? Por ejemplo, un niño que defeque una o dos veces al día, el hecho de que ya empiece a defecar 3, 4 o 5 veces, eso ya es diarrea. Y luego también, ¿va? Por ejemplo, que un niño acostumbre a hacer 2 o 3 veces, pero que ahora las está haciendo más líquidas, menos consistentes, también eso ya se clasifica como diarrea. O sea que no solo es el número de veces, sino también la disminución de la consistencia, esas más líquidas. También para diferenciar, ¿verdad? Vamos a diferenciar entre diarreas agudas y diarreas crónicas. Las diarreas crónicas son las que tardan más de 15 días de evolución, y las diarreas agudas son las que tienen menos de 15 días de estar presentes en el bebé. Entonces, de esa manera vamos a poder clasificarlas entre agudas y crónicas. En esta ocasión vamos a dedicarnos más a los problemas agudos. Entonces vamos a ver que las causas de las diarreas agudas son muchas. La mayor parte de niños con diarreas agudas van a ser por causas virales. Entonces los virus son los principales causantes de las diarreas agudas. Por ejemplo, el rotavirus. Además de los virus, tenemos las bacterias, los parásitos, las amebas. Y también están las otras causas, ¿verdad? Como las que vimos la semana pasada, que eran la alergia a la proteína de leche, alguna alergia alimentaria, intolerancias, enfermedades crónicas del metabolismo, de problemas digestivos, ¿verdad? Hay un montón de problemas que pueden desencadenar diarrea. Luego vamos a hablar de las causas asociadas, o sea, del por qué un niño se enferma con diarrea. Podemos decir que la mayoría de veces las diarreas son desencadenadas por el mal manejo de los alimentos, del agua, el lavado de manos, ¿verdad? Que es muy importante que los niños aprendan a lavarse las manos antes de comer, después de usar la letrina, que porque son uno de los factores más importantes de causas de diarreas, la mala higiene, el tratamiento del agua, beber agua solo clorada, beber agua de garrafón o beber agua tratada, ¿verdad? No beber agua del grifo o de cualquier otro medio, por ejemplo agua de pozo, ¿va? Que también es una de las más contaminadas que hay. Entonces todo esto tiene mucho que ver, ¿verdad? El lavado adecuado de las verduras, de las frutas, saber dónde consumir comidas en la calle, dónde es confiable, dónde no es confiable, todo esto hay que tomarlo bastante en cuenta. Luego la edad tiene mucho que ver en la incidencia de diarreas. Como ustedes podrán ver en sus niños, las diarreas son más frecuentes en niños menores de 3, menores de 5 años, porque es donde los niños aún no están educados a lavarse las manos, comen lo que les den, a como les den, comen cualquier cosa. En cambio, ya niños mayores de 3 años, mayores de 5 años, ya ellos ya están más educados a lavarse las manos, a comer cosas que no están contaminadas. Entonces ya el cuidado, la higiene
la higiene que ellos tienen ya es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante. Luego, dentro de las recomendaciones generales que se podrían dar en relación a las diarreas es, primero, consultar a tiempo, porque es uno de los factores bastante importantes, porque una de las causas de mortalidad en niños con diarrea es la deshidratación. ¿Y por qué se deshidrata un niño? La verdad que se deshidrata por no consultar a tiempo, el niño ya está muy deshidratado, ya no bebe, incluso ya está en sepsis, en un shock séptico, shock hipovolémico y todas las complicaciones que trae, ¿verdad? Entonces, lo más importante y bastante importante es consultar a tiempo. Además de esto, usar sales de rehidratación. Es muy importante usar la rehidratación oral desde las primeras horas de que el niño empieza a cotorrear. A veces hay ideas equivocadas, se dicen que no, el suero no, que hace mal, que el niño se va a poner peor, y peor si tiene tos, dicen que le va a empeorar la tos. Y no, la verdad que no, el suero es muy importante para evitar complicaciones desde las primeras horas, desde las primeras evacuaciones. Y entre más diarreas tenga el bebé, más suero hay que darles para evitar deshidratación. Ahora, ¿cómo van a saber ustedes que el niño está o no está deshidratado? Hay varios signos que ustedes pueden ver en su bebé. Por ejemplo, van a ver que el niño tiene los ojos hundidos. Es una de las primeras características que van a ver, va, que los niños se les empiezan a hundir los ojos. Si le ven la boca, las mucosas se ven secas. Al inicio el niño se va a poner bastante irritable, muy llorón, no quiere nada. Igual por la fiebre que va a tener también, ¿verdad? Entonces, después cuando la deshidratación ya es más severa, los niños se van a poner como con sueño, sin ganas de nada, ya no van a querer beber, porque al inicio los niños quieren tomárselo todo, tienen mucha sed. La sed también es otro síntoma bastante importante de deshidratación. El niño quiere tomar y tomar, pero lo que pasa es que entre más toma, vomita. Entonces es uno de los signos de deshidratación. Cuando esta deshidratación ya está avanzada, entonces el niño ya está más somnoliento, ya no va a querer beber. Entonces hay que actuar rápido, buscar consulta médica oportuna, ¿va?, para evitar las complicaciones. Luego, dentro de los otros síntomas asociados, ¿va?, que no solo son gastrointestinales, ya hablamos de diarrea, el niño va a tener fiebre, vómitos, también puede tener dolor de cabeza, dolor de estómago, la deshidratación y un montón de síntomas que van a acompañar dependiendo del tipo de diarrea. Luego vamos a hablar ya en parte del manejo, el tratamiento, que va a depender bastante de las causas. Como les mencioné, ¿verdad? Si ustedes no tienen a la mano una farmacia, si no tienen a la mano, pues, muy noche y el niño empieza con diarrea, van a poder preparar un suero casero. Este es bastante fácil y sencillo de preparar. Únicamente tienen que tener a la mano agua hervida, limones, sal, azúcar, bicarbonato, y van a hacer una mezcla, va, como la imagen que pueden observar en pantalla, donde ahí les dan un pequeño detalle e información acerca de cómo pueden preparar un suero casero, mientras ustedes pueden conseguir ya un suero de los que venden en farmacia, en bolsita o en frasco, ¿verdad? Entonces es bastante importante que ustedes aprendan a preparar sueros caseros también, que es bastante importante cuando ustedes no tienen acceso rápido a comprar en una farmacia. Aparte de eso, como les había mencionado, el consultar a tiempo, ¿verdad?, que es bastante importante. Y luego hacer el diagnóstico. O sea, es importante acudir al médico, al centro de salud, al hospital, y ver realmente cuál es el diagnóstico, porque de eso va a depender el tratamiento. Tienen que ver si la causa es viral, por ejemplo, rotavirus, si es bacteria, si es parásito, y de eso de ahí van a tener ya un tratamiento adecuado. Como la mayoría de las causas de diarrea son virales, la mayoría de bebés con diarreas no necesitan antibiótico, y ese es uno de los errores a veces que se cometen en casa. Las mamás empiezan a darles antibióticos y un montón de automedicación, y esto viene a complicar aún más el cuadro clínico del bebé. Entonces, evitar la automedicación, evitar el uso excesivo de antibióticos, porque la mayoría de niños con diarrea van a ser de causa viral. Entonces, de ahí ya vienen los laboratorios que hay que hacerle, ¿va?, para determinar la causa y darle ya un tratamiento adecuado. Como les mencioné, ¿va?, los antibióticos van a estar indicados solo en aquellos casos donde de plano, si uno ve que sí es
una causa bacteriana y no viral. O los desparasitantes que se pueden dar también, ¿verdad? Que eso es solo cuando ustedes realmente vean que sí hay algún parásito, alguna ameba, yardia o algún otro tipo de microorganismo causante. Entonces, ya para terminar, espero que tomen en cuenta bien esto, que sepan reconocer los síntomas, que ustedes sepan reconocer cuando su niño está deshidratado, que actúen a tiempo, que le den suero de rehidratación oral, que es una de las primeras medidas que hay que tomar con un niño con diarrea, y que visiten a su médico de confianza para realmente ver la causa y que les den un tratamiento adecuado, evitar la automedicación, que es un factor muy importante para evitar complicaciones, evitar mortalidad en sus niños. Más que todo son los que están más afectados con este tipo de problemas. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta semana en su segmento de pediatría a través de su programa Salud TV. Yo creo que es de bastante importancia para ustedes. Espero que nos sigan sintonizando. Gracias por su sintonía. Les deseo una buena semana y esperamos sus comentarios, dudas o temas que ustedes quieran incluir en el programa. En los teléfonos que aparecen en pantalla pueden llamarnos, pueden mandarles sus mensajes de texto para en posteriores programas darles respuesta a las dudas o desarrollar el tema que ustedes necesiten. Entonces les deseo buena semana, mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes y hasta la siguiente semana. Salud TV. En este segmento de pediatría tuvimos la participación del Dr. Gerson Ramírez Ramos, quien se especializa en recién nacidos durante el parto, control del crecimiento y desarrollo, administración de vacunas, atención del niño enfermo y hospitalización, y todo lo relacionado con la niñez y adolescencia. Le surtimos su receta con medicamentos a muy bajo costo, laboratorio clínico, anexo. Para su mejor comodidad, atendemos a pacientes afiliados al seguro EPSS, ubicados en la Clínica Medisur, en Cuarta Avenida 6-115, Zona 2, Cantón Victoria de Malacatán, San Marcos. Reserve su cita al 4044-3055, 4291-7060 y 5703-3233. Doctor Gerson Ramírez Ramos. En nuestra trivia de hoy, ¿quién inventó la penicilina? Respuesta 1, el escocés Alexander Fleming. Respuesta 2, el estadounidense Alexander Wood. Respuesta 3, el brasileño Edward Graham. Al regresar, descubre la respuesta. Pierdas todos los martes a las 8 de la noche tu programa Saludo TV. Saludo TV. Donde especialistas médicos te brindan tips, consejos y recomendaciones para prevenir y tratar padecimientos a los cuales todos estamos expuestos. En este espacio, tú también puedes aclarar tus dudas e interactuar virtualmente con nuestros especialistas. Contamos con segmentos de ginecología, ginecología, fisioterapia, fisioterapia, odontología, odontología, medicina general con enfoque en la diabetes, la diabetes, servicios integrales para toda la familia, para toda la familia, pediatría, pediatría. Recuerda, este y todos los martes a las 8 de la noche por este canal. Salud TV. Salud TV. Nuestra trivia de hoy, ¿quién inventó la penicilina? Respuesta 1, el escocés Alexander Fleming. Respuesta 2, el estadounidense Alexander Wood. Respuesta 3, el brasileño Edward Graham. Respuesta, el escocés Alexander Fleming. Saludo TV.
En nuestro segmento de servicios integrales de salud para toda la familia, tenemos la participación de la Clínica Aprofam. Con más de 50 años confiándonos la salud de tu familia, te ofrecemos consultas médicas ginecológicas, pre y postnatal, medicina general, pediatría, métodos de planificación familiar, Papa Nicolau, colposcopía, criocirugía, ultrasonidos pélvicos y obstétricos, electrocardiogramas, consejería VIH, bebés electrónicos y venta de medicamentos a muy bajos precios. Visítenos frente al Estadio Municipal Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, o llámenos al 7777-1468. Un chequeo médico a tiempo puede salvarte la vida. Clínica Aprofam. Buen día, público televidente. Bienvenidos al programa de Salud TV. En su segmento de Aprofam, este día queremos tratar con ustedes un tema muy importante, como lo es el cáncer de cérvix o cáncer de cuello de la matriz. Muchos sabemos que la enfermedad consiste en que encontramos células malignas en el tejido del cuello de la matriz o del útero. Sabemos también que en Guatemala el cáncer de cérvix o cuello de la matriz sigue siendo o sigue ocupando el primer lugar como causa de enfermedad y muerte en las mujeres y el segundo lugar a nivel de todo el mundo, seguido del cáncer de mama. En la siguiente imagen podemos observar un cérvix con las características siguientes: lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, un cuadrante que nos muestra unas lesiones ya cancerígenas y un cérvix normal. Los factores de riesgo que encontramos en la mayoría de mujeres que sufren de cáncer de cérvix o que le han diagnosticado cáncer de cérvix son mujeres sexualmente activas, ¿sí? Mujeres sexualmente activas, mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales, mujeres que tuvieron relaciones con una persona portadora del virus de papiloma humano y mujeres con partos normales sin un buen control posterior, y también mujeres que han sufrido infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de mujeres con partos normales sin un buen control posterior, ¿a qué nos referimos? Generalmente cuando una mujer dio a luz, tuvo su bebé por parto normal, como veíamos en la imagen que les mostré anteriormente, el cérvix, generalmente el orificio cervical mide medio centímetro a 6 milímetros aproximadamente. Esto debe dilatarse al momento del parto hasta 10 centímetros, lo que provoca que al momento, digamos, de que esto sucede, el cuello se lastima, se lacera y quedan, digamos, posterior al parto ciertas pequeñas ulceritas a nivel del cérvix o del cuello de la matriz que pueden ser un medio fácil de cultivo para cualquier tipo de infección y especialmente para el virus de papiloma humano. Sabemos que con la principal causa del cáncer es el virus de papiloma humano. Como lo vemos en estas imágenes, este es un cérvix o un cuello uterino donde mostramos ya la presencia del virus, ya fue diagnosticado el virus de papiloma. ¿Qué síntomas podemos esperar en las personas que sufren de esta enfermedad? En la etapa temprana podría pasar una etapa sin síntomas, es silencioso. En la etapa avanzada, que es generalmente cuando las señoras deciden consultar al médico, pueden presentar sangrado después del acto sexual, sangrado vaginal frecuente, en forma regular o en abundante cantidad. Pueden también presentar flujo amarillento, sanguinolento, con mal olor y también anemia secundaria al sangrado. Hemos visto, digamos, a pacientes menopáusicas, aquellas a las cuales ya no presentan sangrados menstruales,
que generalmente ya han tenido uno, dos años o meses que no ven menstruación y de repente empiezan nuevamente a ver sangrados y de por eso es el motivo por el cual deciden consultar. Tenemos tres ayudas diagnósticas, por decirlo así. Tenemos el Papa Nicolao, el estudio del Papa Nicolao, que es este estudio generalmente nos dice que algo anda mal. Cuando digamos, nosotros vienen aquí con nosotros a realizarse el estudio, el Papa Nicolao es una prueba diagnóstica que nos va a indicar algo anda mal. Posterior a eso, a muchas les hemos indicado realizarse una colposcopía. La colposcopía pues es un estudio con un equipo especial llamado colposcopio, lo que hace es aumentar de 8 a 40 veces las imágenes que vemos a nivel del cérvix. Y pues la técnica es teñir con ácido acético, digamos el cuello, y determinar en qué lugares existe el problema. Entonces la colposcopía nos indica dónde está el problema. Y la biopsia nos va a indicar cuál es el problema. Generalmente podemos decir que la biopsia es el método diagnóstico que nos indica especialmente, nos hace, digamos, el diagnóstico definitivo del problema que hemos encontrado incluso desde el Papa Nicolao. En la siguiente imagen, pues, podemos observar una toma de una muestra de Papa Nicolao. Vemos ahí cómo, digamos, el médico está introduciendo un cepillito para tomar la muestra del endocérvix. Y luego, digamos, a lo que es nuestra derecha observamos una laminilla donde están colocados sobre la laminilla el cepillo y la paleta de aire, que son las que ambas se utilizan para el cepillo para la toma de la muestra del endocérvix y la paleta de aire para la toma igual endo y exocérvix. Luego se fija esto en la laminilla para que esto sea enviado al patólogo y él pueda enviarnos el diagnóstico a través del estudio de Papa Nicolao. En la siguiente toma vemos lo que es un estudio de por colposcopía. Estas imágenes donde el médico, yo les explicaba anteriormente que es como un este equipo es como un microscopio donde amplifica las imágenes que observan a nivel del cuello de la matriz de 8 a 40 veces lo que normalmente es y nos sirve pues para determinar exactamente dónde existe el problema encontrado en el Papa Nicolao y a la vez nos ayuda a hacer una biopsia dirigida en pacientes que fuera necesario. La biopsia pues es el tomar el tejido, el pedacito de tejido que deseamos enviar al patólogo donde consideramos que existe problemas para que él nos indique luego el diagnóstico definitivo. ¿Con qué frecuencia debemos realizarnos nosotras las mujeres el Papa Nicolao? El Papa Nicolao, como norma institucional, lo realizamos, lo recomendamos en mujeres menores de 35 años, por lo menos una vez al año. En mujeres mayores de 35 años, a cada 6 meses, en las mujeres posparto o poscesárea, lo recomendamos 3 meses posparto o 3 meses poscesárea, porque es el tiempo en que los tejidos que han sufrido todos los cambios por la etapa de gestación vuelven a su normalidad. La colposcopía mínimo una vez por año, o en algunos casos a cada 3 o 6 meses, dependiendo, digamos, si ya han recibido algún tratamiento y es un control de un tratamiento de una crioterapia o una electrocirugía, entonces ya se solicita cada 3 o 6 meses. No tenemos un límite de edad para que las personas se realicen el Papa Nicolao. Las mujeres en etapa, muchas vienen y nos preguntan, mire, a mí ya no me viene la menstruación, pero todavía puedo hacerme el examen de Papa Nicolao. Las mujeres en etapa de la menopausia deben hacérselo. Las mujeres histerectomizadas, estas mujeres que ya han pasado por la, digamos que le han extraído el útero o matriz, deben seguir haciéndose el examen.
lógicamente pues ya no sufrirán de un cáncer de cérvix, pero a nivel de vagina podemos encontrar otro tipo de patologías que es importante que siempre ellas estén pendientes del cuidado, ¿verdad? Por lo menos una vez al año. Las mujeres con VIH positivos pues también deben realizarse su examen, ya que estas mujeres pues sus defensas se encuentran bajas y cualquier infección puede llegar y pues causarles algún problemas. El tratamiento del cáncer de cérvix depende de los estadios en que se encuentre pues la enfermedad. Sabemos que un NIC1, un NIC2, un NIC3, que significan neoplasias. Esto, los cambios que han sufrido las células que se han degenerado y que son lesiones precancerosas, estas tienen tratamiento y son curables en el 100% de los casos. Un carcinoma in situ, el problema cuando está localizado, pues todavía es tratable y es curable. Ahora, cuando digamos tenemos ya el diagnóstico de un CA o un carcinoma invasor, estos son los casos en los cuales pues ya es muy poco lo que nosotros podemos hacer por estas personas. Pero la idea de nosotros como institución APROFAM es que prevenir, ¿verdad? Específicamente. ¿Y cómo lo hacemos? A través de invitarles a ustedes en este día a que se realicen su examen de Papa Nicolau. Que desde que somos sexualmente activas, desde que empezamos a tener relaciones sexuales, debemos mínimo una vez por año realizarnos el estudio. Esto nos puede salvar la vida. Muchas veces vemos que por cultura, pues por miedos, muchas personas dejan de hacerse el estudio y cuando vienen ya con molestias, con dolor, y es cuando lamentablemente tenemos que decir que no podemos proporcionarles algún tipo de ayuda o ya las referimos a otro lado, pero sabemos que las posibilidades son menores, ¿verdad?, de ayuda, de que ellas puedan recibir algún tipo de ayuda para mejorar. Entonces, la invitación es que el Papa Nicolau, la colposcopía, son estudios que los tenemos acá en la clínica, están a un bajo costo y que aquí los esperamos. Nuestras instalaciones permanecen abiertas de lunes a viernes desde las 7:30 para las 4 de la tarde y ustedes pueden acudir y realizarse el estudio sin ningún problema. Fue un gusto haber compartido con ustedes este segmento informativo. Mi nombre es Suseli Rivera, soy médico de la clínica Profam y los esperamos en el próximo segmento que tendremos con ustedes para compartir más información de beneficio para su salud. Salud TV. En nuestro segmento de Servicios Integrales de Salud para toda la familia, tuvimos la participación de la Clínica APROFAM. Con más de 50 años confiándonos la salud de tu familia, te ofrecemos consultas médicas ginecológicas, pre y postnatal, medicina general, pediatría, métodos de planificación familiar, Papa Nicolau, colposcopía, criocirugía, ultrasonidos pélvicos y obstétricos, electrocardiogramas, consejería VIH, bebés electrónicos y venta de medicamentos a muy bajos precios. Visítenos frente al Estadio Municipal Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, o llámenos al 7777-1468. Un chequeo médico a tiempo puede salvarte la vida. Clínica APROFAM. Salud TV. Tenemos la participación del doctor José Eduardo Almengor, quien brinda los servicios de atención a mujeres embarazadas, atención de partos, cesáreas, control del pie diabético, defectos circulatorios, neuropatía diabética y calambres, atención de partos las 24 horas, atendiéndoles en su clínica médica en la calle Real de Malacatán, San Marcos, a la par de Farmacia Higia. Citas al teléfono 7776-9884 y 5661-9445. Clínica médica del doctor José Eduardo Almengor. Muy buenos días o muy buenas tardes, estimados televidentes de su programa Salud TV. Es para mí mucho gusto nuevamente estar ante ustedes para tratar de platicar sobre el gran tema de la diabetes y el embarazo. Generalmente platicamos en el capítulo anterior
de que el problema de las mujeres diabéticas que van a quedar o quedan embarazadas, lo importante es que ellas sepan cuidarse su diabetes como cualquier persona, mantener sus niveles lo más cerca posible de lo normal y hacer su dieta, su actividad física y todo lo concerniente a la, al cuidado o al control de la diabetes. Cuando están embarazadas puede que cambie su dieta, puede que cambie su tratamiento o su control de su azúcar, y toda mujer que controla bien su diabetes durante el embarazo va a tener la cualidad de tener un bebé sano. El problema con los bebés, como explicaba la vez pasada, cuando la mamá tiene un poco alta su azúcar, al bebé le está llegando sangre con azúcar bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El páncreas del bebé empieza a producir insulina para ir controlando esos niveles de azúcar. El problema grande que tenemos es que al nacimiento ese bebé ya va lógicamente al terminar su relación de la sangre materna, cuando se corta el cordón umbilical, el bebé empieza a trabajar con su propio torrente sanguíneo. Y supuestamente, como él no tiene el problema de azúcar en sangre, va a trabajar su páncreas, va a seguir trabajando lo que estaba trabajando cuando recibía la sangre de la madre. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos cuando atendemos bebés de madres diabéticas es que el bebé pueda tener una hipoglucemia o un control de glicemia bastante bajo, que puede tener ciertos problemas. El pediatra en este aspecto tiene que estar enterado de que la mamá, de sus niveles de azúcar estaban elevados, y tener el cuidado de hacer sus controles de azúcar al bebé. Normalmente no es que, es que la mamá tenía diabetes, el niño va a nacer con diabetes. No. Esto generalmente es un porcentaje muy pequeño de los niños que van a desarrollar la diabetes tipo 1 o la diabetes infanto-juvenil. Esto es porque ya viene con problema de su mal funcionamiento de su páncreas, no produce insulina, y entonces esto hace que sus niveles de azúcar se vayan para arriba. Y a estos pacientes, como platicábamos el otro día, solo se trata con insulina. ¿Por qué? Porque el paciente no produce insulina. Entonces, ahí es, esto es el cuidado que precisamente tiene el pediatra cuando asiste a los pacientes, a los hijos de personas diabéticas. Nosotros recomendamos, como les decía, que tengan sus niveles normales. ¿Por qué? Insisto nuevamente, ¿cuál es el problema más grande que tenemos cuando la persona no tiene un control adecuado de su azúcar? Vamos a tener la probabilidad de tener partos prematuros, vamos a tener la probabilidad de tener lesiones congénitas más frecuentes, vamos a tener el problema de tener abortos retenidos cuando el bebé se muere después de las 20 semanas adentro. Esos son los problemas más grandes que tenemos con las madres diabéticas. Lo mismo hoy, por ejemplo, hoy en la mañana tuve la pregunta de una mamá que vino con su niño a consulta. Me dice: mire, es que fíjese que yo tengo pena porque el papá es diabético. Eso no tiene nada que ver con respecto al momento en el niño. El niño está bien, el niño va a funcionar bien. El problema es que viene la herencia. Como sabemos, la diabetes es en gran mayoría es de origen hereditario, que también hay otros factores, como les decía la vez pasada, el estilo de vida, el sobrepeso, también son otros factores, pero el factor más grande es el hereditario. La mamá puede ser diabética, si está controlada, ella le va a dar como normalmente una madre cría a sus hijos, con su pecho,
con todos los cuidados de una madre normal. El hecho de que ella sea diabética no quiere decir que no le pueda dar su leche porque su leche tiene más azúcar, no. Recordemos que la leche se produce en sus glándulas mamarias, que no va a estar afectando en lo más mínimo el que el bebé sea amamantado por una madre que sea diabética. Al contrario, tiene que amamantarlo, tiene que cuidarlo como normalmente se debe de hacer con un bebé. Normalmente nosotros, como habíamos dicho, otro de los problemas de los hijos de madres diabéticas es que son niños grandes, y uno de los problemas que normalmente afrontamos es que cuando los niños son demasiado grandes, por lo regular se termina haciendo una operación cesárea porque no pueden nacer por vía vaginal. Lógicamente el niño van a ser niños grandes, lo que nosotros le llamamos macrosómicos, y vamos a tener que ir controlando el sobrepeso de estas criaturas, porque no solo tiene la herencia de la madre, sino que encima de eso tenemos el sobrepeso. El niño va a tender a tener grandes factores para poder desarrollar la diabetes. Pero, como les vuelvo a repetir, son muy pocos los pacientes que desarrollan diabetes tipo 1 o diabetes juvenil cuando las mamás son diabéticas, porque se ha demostrado que esta no es puramente hereditaria. Incluso en la literatura demuestran que en un par de gemelos, uno de ellos desarrolló diabetes tipo 1 y el otro era totalmente normal, mientras que si esto hubiera sido hereditario, los dos hubieran sido diabéticos con la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil. Las recomendaciones, como les digo, es que si tienen dudas, por casualidad han visto que tienen un poco más sed o están perdiendo peso o están orinando mucho, siempre háganse con el simple examen de azúcar en sangre. Recuérdense que tiene que ser en ayunas. Es una buena medida para poder detectar si tenemos azúcar o no, sobre todo si tenemos herencia, sobre todo si estamos un poco pasado de libras. Debemos de estar pendientes de nuestros controles de azúcar. De antemano agradezco la atención que me hayan puesto. Espero que lo poco que vayamos dándole cada día sea de ayuda para ustedes, y que siempre si tienen dudas de sus problemas, acérquense al médico, acérquense a la persona que ustedes crean idónea para poder controlar sus problemas y poder desarrollar o preguntarle y salir de las dudas que ustedes tengan. De antemano estoy muy agradecido y nos vemos próximamente. Salud TV. Esta fue la participación del Dr. José Eduardo Almengor, quien brinda los servicios de atención a mujeres embarazadas, atención de partos, cesáreas, control del pie diabético, defectos circulatorios, neuropatía diabética y calambres, atención de partos las 24 horas, atendiéndoles en su clínica médica en la calle Real de Malacatán, San Marcos, a la par de Farmacia Higia. Citas al teléfono 7776-9884 y 5661-9445. Clínica médica del Dr. José Eduardo Almengor. Salud TV. En nuestro segmento de fisioterapia tenemos la participación del licenciado Delio Tucush, quien se especializa en todo tipo de lesiones deportivas, musculares, ligamentosas y tendinosas. También tratamos cualquier afección física de enfermedades como parálisis facial, Parkinson, accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, reumatismo, artritis, síndrome de Down, estrés y mucho más. Quien les atiende en clínicas de fisioterapia Kinesis Center, ubicados en Sanatorio Los Ángeles, en Sexta Calle 4-31.
Polígono Zona 1, Malacatán, San Marcos. Reserve su cita a los teléfonos 5874-8442 y 4222-7240. Atendidos por el fisioterapeuta que atiende al Deportivo Malacateco, licenciado Delio Tucuch, fisioterapeuta. Un cordial saludo para todos los televidentes del programa Salud TV. Mi nombre es Delio Saúl. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante. Gracias a Dios el programa ha tenido mucha aceptación en todo Malacatán y sus alrededores. Esperamos que el tema hoy sea de mucha ayuda y de mucha importancia para la salud de cada uno de nuestros televidentes. La hernia discal será el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces comenzaremos definiendo toda la estructura anatómica de la columna vertebral. Está compuesta por 33 vértebras que se apilan unas encima de otras. Entre cada vértebra existe una almohadilla elástica o cartílago llamado disco intervertebral. Los discos constan de una cubierta exterior resistente y fibrosa y un centro gelatinoso. La función del disco intervertebral es la de amortiguar y repartir las cargas que se generan en nuestra columna vertebral. A medida que envejecemos, el disco se hace más plano y menos flexible, por lo que es más fácil de lesionar. En algunos casos, el núcleo pulposo puede empujar a través de una grieta en el exterior y dar lugar a una hernia. Existen diferencias entre protusión discal y hernia discal. En la protusión existe una deformación de disco intervertebral, pero el núcleo pulposo no se ha filtrado a través del anillo fibroso. En cambio, en la hernia discal existe una ruptura del anillo fibroso y un escape del núcleo hacia la parte exterior, que provoca una mayor deformación. Una hernia discal puede irritar los nervios cercanos y producir dolor, entumecimiento o debilidad de las piernas o brazos. También hay personas con hernias discales que no presentan síntomas. La mayoría de las personas que tienen una hernia discal no necesitan cirugía para la corrección de la lesión. Las hernias discales son más comunes en el cuello y en las vértebras lumbares. En la parte lumbar, los discos pueden llegar a ser dañados por un desgaste excesivo o una lesión. Entre los factores que podemos encontrar para la lesión de esta patología son cuatro. El número uno puede ser los factores laborales. Las personas con trabajos extenuantes o demasiado repetitivos pueden generar en la columna, ya sea lumbar o cervical, problemas de hernia. También están los factores de la edad. Regularmente las personas mayores de 30 años en adelante son propensas a desarrollar este tipo de hernias discales. El factor número 2 es en las personas que tienen una vida sedentaria. Son incapaces de tolerar actividades físicas extenuantes. Y la obesidad también es otro factor muy importante, lo cual genera un desequilibrio entre la región del abdomen y la espalda. Se sobrecarga demasiado la región de la columna vertebral y pueden causar este tipo de alteraciones. Los síntomas que puede presentar un paciente diagnosticado con hernia discal pueden ser los siguientes. Número 1. El hormigueo en la región del área afectada. Pueden ser los brazos o miembros inferiores. También los espasmos musculares son secundarios a este tipo de hernias. Las contracturas musculares en la región de los músculos paravertebrales es muy frecuente en estos casos. El adormecimiento y debilidad de las estructuras tanto de miembros inferiores como miembros superiores. Es importante mencionar también que es una patología muy delicada, la cual conlleva que un médico especialista sea el tratante de esta enfermedad para no caer en errores y no cometer problemas que vayan a generar casos demasiado crónicos. Para todas las personas que han sido diagnosticadas con la hernia discal, hay muchos tratamientos conservadores que pueden utilizarse, como es la fisioterapia. Podemos tratar todo este tipo de afecciones
para disminuir todos los síntomas que conlleva la enfermedad. Es importante mencionarles que actualmente existen técnicas innovadoras con las cuales se pueden tratar estos problemas sin necesidad de la cirugía, ya que en muchas ocasiones la cirugía es demasiado riesgosa y el costo es demasiado elevado. A todas las personas que han sido diagnosticadas con este tipo de lesiones, les recomendamos que asista con un fisioterapeuta para que su problema sea tratado de la forma adecuada. Este ha sido el tema tratado para el día de hoy. Invitamos a todas las personas que estén pendientes siempre de nuestro segmento de fisioterapia, el cual seguiremos dándoles temas muy importantes relacionados a la salud. Los esperamos siempre aquí en Clínica de Fisioterapia Kinesis Center. Es un gusto y un placer el poderles servir. Si tienen dudas o algo comentario sobre los temas tratados, pueden dirigirse o llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Salud TV. En este segmento de fisioterapia tuvimos la participación del licenciado Delio Tucush, quien se especializa en todo tipo de lesiones deportivas, musculares, ligamentosas y tendinosas. También tratamos cualquier afección física de enfermedades como parálisis facial, Parkinson, accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, reumatismo, artritis, síndrome de Down, estrés y mucho más, quien les atiende en clínicas de fisioterapia Kinesis Center, ubicados en Sanatorio Los Ángeles, en Sexta Calle, 4-31, Zona 1, Malacatán, San Marcos. Reserve su cita a los teléfonos 5874-8442 y 4222-7240, atendidos por el fisioterapeuta que atiende al Deportivo Malacateco, licenciado Delio Tucush, fisioterapeuta. Salud TV. En nuestro segmento de ginecología tenemos la participación de la doctora Glinka Arias, ginecóloga y obstetra, quien brinda los servicios de control del embarazo, problemas de la mujer, Papa Nicolau, ultrasonido, colposcopía, criocirugía y cirugía ginecológica. Les atiende en Clínica de Ginecología y Obstetricia Mujer a Mujer, en Novena Avenida 2-30, Zona 1, en Clínicas de Especialidades Bethesda, Cantón San Juan de Dios, Malacatán, San Marcos. Con atención de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Doctora Glinka Arias, ginecóloga y obstetra. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean bienvenidos a su programa Salud TV, a su segmento de ginecología y obstetricia. Yo soy la doctora Glinka Arias, ginecóloga y obstetra. A petición de algunos televidentes, el día de hoy trataremos el tema de embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? No va a ser más que la anidación y el desarrollo del embarazo fuera de la cavidad uterina. En pocas palabras, va a ser el embarazo que se va a desarrollar fuera del útero o de la matriz también conocida. Existen diferentes tipos de embarazo ectópico, ya que hay diferentes órganos del aparato reproductor femenino en donde se pueden desarrollar. Entre ellos se puede desarrollar en el ovario. El embarazo ectópico se va a desarrollar en el tejido ovárico y por eso se llama embarazo ectópico ovárico. Se puede desarrollar también en la trompa de Falopio o también llamado el embarazo ectópico tubárico. Este embarazo ectópico es el más común. Se cree que del 90 al 95% de todos los casos de embarazos ectópicos se lleva a cabo en esta área. También podemos encontrar el embarazo tubo ovárico, que se va a llevar tanto en la trompa de Falopio como en el tejido ovárico. También se encuentra el embarazo abdominal, que este es expulsado por la trompa hacia el abdomen
y es ahí donde se desarrolla. Su frecuencia es del 2.5% de todos los embarazos ectópicos. El otro embarazo ectópico que se puede desarrollar también es a nivel cervical, o sea, a nivel del cérvix, que este en su mayoría es expulsado como que fuera un aborto, pero sin embargo, si se llega a adherir a nivel del cérvix, sí puede causar mucha hemorragia y mucho dolor en la paciente y provocar un problema más severo. De todos los embarazos, tanto normales como anormales, el embarazo ectópico ocurre en 1 a 2% de todos los embarazos. Se considera que uno de cada 100 a 200 nacidos vivos puede ser un embarazo ectópico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos van a predisponer a padecer de un embarazo ectópico? Van a ser aquellas enfermedades pélvicas, como las infecciones a nivel de útero, a nivel de trompas, que van a producir cierta cicatrización, que van a impedir que el huevo camine, porque tiene que caminar, una vez fecundado el huevo, tiene que caminar por medio de la trompa de Falopio para poder llegar al útero. Pero si tenemos alguna infección a ese nivel, entonces podemos estar predispuestos a que se anide en la trompa y así producir un embarazo ectópico. Algunas infecciones abdominales complicadas también pueden predisponernos a padecer de embarazo ectópico, como una apendicitis perforada que nos haya llevado a tener alguna peritonitis, ¿verdad? Que no es más que una infección generalizada en el peritoneo, y eso nos puede causar cicatrizaciones a nivel pélvica y producirnos un embarazo ectópico. El resultar embarazada a edades ya avanzadas de 35 años a 44 años, estamos más en riesgo de padecer un embarazo ectópico, ya que la estimulación eléctrica a nivel de las fibras musculares que recubren las trompas de Falopio, se ha visto que el movimiento que tiene que realizar la trompa para poder transportar el embarazo temprano está enlentecido. Entonces eso hace que estemos más predispuestos a tener un embarazo ectópico. El haber tenido antecedente de un embarazo ectópico previo nos puede predisponer en un 10 a un 25% en un próximo embarazo, que haya la posibilidad de que tengamos nuevamente un embarazo ectópico. El fumar también predispone a padecer embarazos ectópicos por dos razones. Una, porque va a estar retrasada la ovulación, que no va a ser más que soltar el huevo para poder quedar embarazadas. Y la otra es que también se ha visto que enlentece la movilidad de la trompa de Falopio para llevar el huevo fecundado hacia el útero. Se ha visto también que el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad lo predispone a uno de mujer a padecer de embarazos ectópicos, porque estamos más predispuestos a padecer de infecciones vaginales, y por ende, si alguna vez nos produce una infección muy severa que puede dañar nuestro útero y nuestras trompas, podemos estar predispuestas a padecer de un embarazo ectópico. ¿Qué molestias podemos tener ante un embarazo ectópico para estar atentas si tenemos en algún momento alguna sintomatología y considerar que si estamos embarazadas, pensar que podríamos estar pasando por un embarazo ectópico? Existe una tríada clásica, o
sea, tres síntomas que nos pueden hacer pensar que tengamos un embarazo ectópico. El primero es el dolor abdominal, que este puede ser generalizado y más enfocado a nivel del vientre bajo. Puede ser un dolor tipo cólico, como que si tuviéramos cólicos de menstruación, pero un poco más fuerte. Estas molestias las vamos a tener en las primeras semanas del embarazo. Inclusive en algunos casos no vamos a saber, por lo muy temprano que va a ser las molestias, que estemos embarazadas. Y en algunos casos nos vamos a ir enterando alrededor de mes y medio, dos meses de embarazo, y empezar con las molestias ya mencionadas, ¿verdad? Como el dolor, la ausencia de la menstruación y leve manchado hemorrágico. Entonces recordemos que es importante conocernos y conocer la sintomatología que acabamos de aprender para así consultar inmediatamente si tenemos alguna molestia. Recordemos que en los embarazos ectópicos por lo regular vamos a tener las molestias a inicios de embarazo, más o menos al mes y medio o dos meses en algunos casos. Entonces el problema es de que el embarazo va a empezar a crecer y va a llegar a un punto en que los tejidos se van a romper, en el caso ya sea que sea a nivel de ovario o de la trompa. Entonces vamos a empezar a sangrar internamente y eso va a hacer que se nos comprometa la vida y estar en riesgo de muerte. Entonces es importante consultar al momento de tener alguna molestia que no sea tan normal como consideremos, ¿verdad? Porque el único tratamiento en este caso es por medio de cirugía. Entonces hay que ir a quitar la parte afectada e ir a contener la hemorragia para evitar una desgracia. Para aclarar un poquito, por si le llega a causar duda, si estos embarazos ectópicos puede desarrollar el bebé y lograr nacer, es incompatible con la vida. Eso quiere decir que ningún embarazo que se desarrolle fuera del útero puede sobrevivir. Entonces todos estos embarazos, por eso llegan a cierta edad de embarazo y se rompen y empieza uno con sangrado, porque no se logran llegar a desarrollar hasta los 9 meses. El máximo que, según mi experiencia, he podido captar ha sido de 10 semanas, que son 2 meses y medio. Entonces no pueden vivir estos bebitos. Bueno, espero que haya sido de su agrado el tema del día de hoy. Recuérdense que pueden hacer sus comentarios o sugerencias de tema a los teléfonos que aparecen en la pantalla, o si tienen alguna duda, ir directamente a la clínica. La clínica queda en las clínicas Bethesda, más fácil, a la par de la clínica de los doctores Saldana, que con gusto les estaré atendiendo. Salud TV. En este segmento de ginecología tuvimos la participación de la doctora Glinka Arias, ginecóloga y obstetra, quien brinda los servicios de control del embarazo, problemas de la mujer, Papa Nicolau, ultrasonido, colposcopía, criocirugía y cirugía ginecológica. Les atiende en Clínica de Ginecología y Obstetricia Mujer a Mujer, en Novena Avenida 2-30, Zona 1, en Clínicas de Especialidades Bethesda, Cantón San Juan de Dios, Malacatán, San Marcos. Con atención de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Doctora Glinka Arias, ginecóloga y obstetra.